Cero vuestra presencia en esta rueda de prensa... ...como ya anunciamos algunos meses... ...concretamente no recuerdo... ...pero sí hace, fue el año pasado... ...cuando se hizo la tala de todos los árboles... ...que desgraciadamente, pues se murieron... ...por el salitre y por haber hecho el cúmulo de agua de mar... ...que se hizo hace unos años... ...bueno en fin, la decisión que se tomó por parte... ...de este equipo de gobierno, por la tenencia de alcaldía... ...era de haber cortado estos tocones... ...y haberlos dejado a una altura prudente... ...y de alguna manera anunciamos, para quien quisiese... ...pues que pudiesen venir a, a recrearse... ...bueno pues haciendo talla o lo que cada uno imaginara... ...para poner también y aprovechar pues... Eh, ...los tocones de árboles que quedaron en la zona ¿no?... ...y bien, pues ahora, hoy, después de un tiempo prudente... ...pues tenemos el primer proyecto... ...puedo anunciaros que ha, en la actualidad hay tres proyectos... ...uno que podía haber empezado hace unos días pero... ...por algunos problemillas que han tenido con algo de... ...una maquinaria que hacía falta y tal no han podido empezar... Y ahora el de aquí, además en esa primera rueda de prensa estuvo Guillermo también con nosotros y anunció la posibilidad de que ellos vinieran. Y al final, pues la, la empresa Usbarna y Flores, Ferretería Flores de San Pedro Alcántara, pues han ofrecido a, en esta zona de aquí, pues aprovechar y hacer tallas de todo tipo. Es decir, van a tallar la madera y en, en principio los motivos que se han planteado es hacer motivos sobre todo con temas marinos, ¿no? Pero aparte de eso, ellos también tienen algo más que la, la, cuando venga la persona que va a hacer la talla, definitivamente, que se va a hacer durante este fin de semana, pues ya la imaginación de cada uno será la que decida que se va a hacer en la zona. Yo creo que un poco para explicarlo, quizás Guillermo nos pueda ampliar más, ¿no? Gracias. Pues el, entre el viernes y el sábado vendrá José Llorente, que es el tallador que tenemos nosotros con la firma nuestra de, de Usbarna. ...y él va a realizar pues unas tallas aquí en estos árboles... Eh, ...tipos marinos, también buscaremos otras ideas... ...porque son bastantes... ...y son 30 árboles que en dos días es muy difícil hacerlos todos... ...pero vamos a intentar hacerlo lo mejor posible... ...vamos a tener ayuda de una persona también... ...en el tema de cortes, que va a ser Miguel... ...que es conocido aquí en Marbella... ...que es el jugador que tenemos aquí... ...para el tema de palmeras también... Y evidentemente todo el combustible y aceite de engrase de cadena va a ser en todos productos biodegradables. ¿eh? O sea, son productos que, vamos, que todo lo que caiga en la arena o el gasolina que se derrame a la hora de reposición en las máquinas es totalmente biodegradable y no, no hay ningún problema con el medio ambiente. de acuerdo eh, no. Lo que tú quieras, Flores. Vale a tiempo, vamos a empezar de las 9 de la mañana hasta que se vaya el sol. El sí, sí, tiempo del hombre que pare un poco para descansar, un poco y seguir, porque es un trabajo bastante pesado. Y dará tiempo a todo lo que podamos. Él no se va a ir sin hacerlo, os lo aseguro. Lo conozco y va a hacer todo lo posible para que esté todo terminado. Son 30, ¿no? 30... Son 30 árboles. Sí, hay... Los 30 no se van a hacer porque hay árboles con diámetros que no te permiten hacer figuras eh, bonitas. Entonces. Seleccionaremos con él, que quiero que él también nos, nos indique, y junto con ya Luisa, pues a lo mejor algunos pues convertirlo tipo mesa, eh, para que también a lo el mejor ciudadano que venga pues, pueda sentarse, como tenemos también al lado la zona de las, de las barbacoas o las moragas, ¿no? pues las que boragas. tenga un sitio donde también puede sentarse. Hasta que no venga él, que viene el viernes por la mañana, no vamos a decidir exactamente si van a ser 30, van a ser 28, 27, no lo sabemos. O sea, haremos lo máximo posible. Yo no entiendo, Rafa, porque has dicho entonces que había tres proyectos, pero se selecciona este. Los no, ya no, hay no, tres proyectos en tres, en tres sitios diferentes. Ah, sí, vale, la, los árboles pero grandes estaba. que están en aquella zona se nos ha, ha presentado un proyecto por parte de personas de San Pedro de Marbella, que, que está bastante avanzado. Es decir, el modelo ya lo hemos visto y es el que se va a relacionar. No nos vamos a adelantar hasta que ellos no, no empiecen. Luego también ha venido un empresario vasco. ...que nos ha presentado también un proyecto... ...además, desde, él vive por aquí, vio esta zona... ...se enteró de que teníamos interés en que se pudieran hacer tallas... ...y él mismo desde, desde Bilbao ha presentado... ...ha hecho un, un boceto de una idea muy bonita... ...para hacerla adelante, lo que pasa es que es más compleja ¿no?... ...tenemos, ya nos hemos reunido con él... ...ya nos ha presentado el boceto... ...y nos queda un par de, porque quizás con el proyecto que él presenta... ...tenemos que, que pedir autorización a costa... ...pero en fin, vamos a mover... ...y posiblemente después de Semana Santa... ...ya tengamos algo concreto... ...para que ese proyecto también se pueda realizar... ...yo creo que va a ser una cosa muy curiosa... ...además, creo que es el único sitio... ...donde se ha hecho algo parecido ¿no?... ...no puedo tampoco adelantar mucho más ¿no?... ...en fin, me, me, me dan ganas ¿no?... ...pero no, no quiero y ...sobre todo porque la idea es suya... ...quien te debería de presentarla y de... ...y de alguna manera de expresarla... ...la idea que ha tenido, debería de ser él... ...y bueno, y el de ellos que fue... ...además que fue el primero... Pero todo cuesta, ¿no? Porque ha tenido que buscar el espacio, el tiempo, Bien, el tallador además se mueve no solo por aquí, es decir, el tallador se mueve por toda España hasta que ha podido conseguir ese hueco y bueno, en fin, y, y, y ya se, se, se consigue. Es decir, que las cosas tienen sus causas, tienen su tiempo y al final llegan, ¿no? Y agradecerle sobre todo a Flores, que también aquí está él, con nosotros, que va a estar con nosotros y de alguna manera promocionando... ...pagando los costos que, ¿Eh? que... ...que el coste también del tallado supone un precio... ...y han sido ellos los que se han puesto de acuerdo... ...y los que van a, a promocionarlo... ...por lo tanto yo también desde aquí... ...tenemos que agradecerles a ellos... e ...invitar a la gente ¿no?... pues yo creo que esto... ...este fin de semana va a ser otro espectáculo más ¿no?... Totalmente. ...no estamos acostumbrados a ninguno... ...a ver cómo desde un árbol... ...que no tiene prácticamente nada... ...podemos sacar figuras con una máquina... ...yo creo que algunos vendremos a ver cómo... ...cómo se desarrollan estas tallas... ...y desde aquí pues invitar a los y ...a la gente que nos pueda oír... ...de que vengan y, y, y disfruten también de, de este espectáculo... Que yo, creo, ...que yo creo que va a llegar a ser eso. Sí, totalmente.